Okay, me acabo de leer del capítulo 168 al 168 al 182 del manga de Komi-san. Voy a matar a la Jimmy. Voy a matar a esa perra. Perro. Lo que sea. Pero bueno, vamos a resumirlo, que quiero seguir leyendo, que queda poquito ya para llegar a donde estamos. O sea, para empezar tenemos, bueno, como siempre, si queréis ver mi reacción a estos capítulos, tenéis abajo la información de las comisiones, los precios, a ver, todo bien explicado. Cualquier dudita, preguntármela aquí o en Twitter y contesto más rápido. Vale. Dicho eso, básicamente, de repente, una amiga de la madre de Komi-san le regala una loli, una semana, porque tienen que trabajar y tienen que cuidarla, ¿no? Y básicamente vemos como esta semana la loli y Komi-san se hacen amigos, lo cual es súper bonito. Y después, cuando se despiden, llora y yo lloro y todo el mundo llora. La loli también se enamora del hermano de Komi-san por alguna razón. Todo el mundo se enamora de él. Tenemos después de la loli como Komi-san ya quiere ver a Tadano y como Tadano está queriendo ver a Komi-san. Al final se encuentra en la biblioteca. Y luego ya, básicamente, deciden hacer una pijamada. Toda la crew. En la casa del chico con cara de malo. Tal cual. El chico con cara de malo empieza a hacer una crew ahí. Y la crew, básicamente, primero empiezan con los padres. Y bueno, y la hermana también del chico malo. Me encanta porque los padres también tienen, no pueden hablar, no hablan. Y Tadano, como no, los entiende porque es Dios. Tadano o algo, es verdad. Y luego se ponen a ver películas, todo el mundo tiene miedo, tal. Pero Tadano no, y solo grita porque está Komi-san cogiendo el brazo. Luego tenemos un extraño evento. El narcisista. Y sale de prueba de valor con la chica que suda mucho. Y hay una escena muy bonita entre esos dos. Quizás son pareja luego. Shipeo entre el narcisista y la sudorosa. Está bien. Luego tenemos prueba de valor en Komi-san y Tadano. Luego tenemos la prueba de Tadano con la chica Gal, que también tiene miedo por alguna razón. Y como toda la prueba de valor está hecha con toda su clase. Y por último tenemos a la hermana del chico malo, ¿no? Que va a la escuela de primer año con la hermana de Tadano y con el hermano de Komi-san. Se enamora del hermano de Komi-san y, como no, Tadano Girl, Tadano Junior, Tadano Loli, Tadano Chica, hace su magia de no callarse la puta boca. Y básicamente vienen unos pandillos a intentar machacar a la hermana del chico con cara malo, ¿no? Y mientras las chicas pelean, bueno, intentan pelear contra el hermano de Komi-san, que nada más verlos se explotan sus bragas. La hermana de Tadano-kun les hace la clave de judo y les destroza. Y acaba así, y se enamora del hermano de Komi-san. Ya está. Ha estado bien. Pero voy a matar a Najimi porque en la prueba de valor, Najimi hizo un momento, le abrazó a Tadano-kun cuando estaba vendado de ojos, ¿no? Y pensó que era Komi-san. Y Tadano-kun estaba a punto de declararse. Y se empezó a reír Najimi. Voy a arrancarle la puta cabeza a eso, esa. Dale like. Recuerdo que me se han bajado la descripción. Deo. Puto puta.